Knock, knock, let the devil in, malevolent as I've ever been. Head is spinning, this medicine screaming, dick, dick, dick. We'll be right back.
I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong, or tells you you're in the wrong field. When something's in your mitochondria, cause it latched on to you like knock, knock, let the devil in, malevolent as I've ever been. Head is spinning, this medicine screaming, dick, dick, dick. Buenos Aires TV. Estamos en el aire. Estamos en Punta del Este. Transmitiendo para toda la ciudad. Estás escuchando FM Buenos Aires. Cada día más cerca tuyo. Casi 20.000 usuarios en entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Panadería Balneario Buenos Aires. Confitería, rotisería, panificación fresca todos los días. Panadería Balneario Buenos Aires. Artículos de primera necesidad, bebidas, lácteos, vinos y mucho más. Calle 49 y 28, Balneario Buenos Aires. Teléfono 4277-4336. Panadería Balneario Buenos Aires. Ahora, en Balneario Buenos Aires y alrededores, Soundtrack. Sonido e iluminación profesional.
eventos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos, servicio de DJ, actos públicos, actos políticos, shows, desfiles, sonorización y musicalización de predios, ferias, reuniones y mucho más. Sistemas de sonido para congresos y conferencias. Soundtrack, sonido e iluminación profesional. Ahora en Balneario Buenos Aires y alrededores. Contrataciones 099-053-091. Soundtrack, sonido e iluminación profesional. La mayor cobertura de los mejores recitales en Estados Unidos la encontrás en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Sir Paul McCartney. Roger Waters, The Figs, Red Hot Chili Peppers, Orchestral Manovers in the Dark y muchos más. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Viví la música. Viví los mejores recitales de Estados Unidos en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Lideramos el segmento, marcamos la diferencia. Somos mucho más. Somos Multimedios de la Costa. Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Sir Paul McCartney. Roger Waters. The Figs. Red Hot Chili Peppers, Orchestral Manovers in the Dark y muchos más. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Viví la música. Viví los mejores recitales de Estados Unidos en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Lideramos el segmento, marcamos la diferencia. Somos mucho más. Somos Multimedios de la Costa. Ya está todo listo para continuar con la mejor programación. Con la mejor programación. Fin de espacio publicitario. Transmitiendo para toda la ciudad. FM Buenos Aires, radio online. Los martes a las 18, un espacio único en el Uruguay. Arras de Lona, el único espacio de lucha libre a nivel nacional e internacional. Música de bandas emergentes. Arras de Lona, lucha libre, música emergente y mucho más. Los martes a las 18 por FM Buenos Aires, la radio con vos. Y Buenos Aires TV, Canal 3.
Papi, papi, vení. Está empezando Arras de Leona Radio. ¿Cómo le va, señor Gary Ramos, el pulpo, la rosca pulpo? Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en el estudio 44 de Buenos Aires. FM Buenos Aires.net y Buenos Aires TV.com. Ay, estamos terribles hoy. Ay, bueno. Estamos aquí contentos, el pulpo anda contento hoy, está radiante, está. No decimos por qué, pero. Bueno, seguimos, muchachos, pues, como siempre, a Ras de Lona 2021.blogspot.com. Y va los saludos pertenecientes, como siempre, a Belu, a Celes, a Suelen. Y a, por supuesto, a Sara y Lucy, las queridas, un beso enorme. Y pórtense bien, esta noche pórtense bien. Bueno, Cuadrilátero Catch, con nuestro amigo Rafa Daloy de la cabeza, Mónica Khan, Miguel Vallelonga, el popular Cachi Pompeya, que la está rompiendo allá en Puerto Madryn. Alianza Metropolitana de Lucha Libre de México. Guerreros Aéreos y Cuerda, de nuestro querido hermano carnal, Catrín Capra. Y el señor Huerta de Producciones H de Monterrey. Gilmar de Franca Comics, el gran amigo. Bueno, Salomón Duarte Ramírez de Voz y Lucha. Rafa Cabrera, Hernández Cabrera, Reisi Zenois de Lucha Libre y algo más de Guatemala. Eduardo, el vecino de la calle Sarandí. Y las chicas de Viralizando Conciencia, que hoy tenemos otro informe de parte de ellas, Nadia y Frances. En este caso, Frances nos va a dar una información. Y la gente de Brutal y Castro Veloz, que se nos cede para entrenar a nosotros, ¿no? En Brutal, principalmente, donde estamos grabando el Ídolos del Ring en Brutal. Así que ya, y también La Media de Carroña, otra producción que estamos muy pronto va a salir por Sport Media Visión. Y en el futuro, en el canal, bueno, Canal 3, pase a la grilla de las grandes ligas. Ahí tenemos varios programas que estamos ideando para todos ustedes. Humor, música, lucha libre, todo, a ver. Bueno, y al final, el pata de lana de Juancito da Silva. El oh, terror de los kioscos. Bueno, vamos a ver si está el Rafita ahí. Está, mira, el Rafa, como siempre, impilchado, nuestro galán Maduro. Estamos aquí. A ver, sí, está Maduro, más Maduro que Galán. Ahí estaba. ¿Cómo anda, Rafita? ¿Qué bien? Dice Don Solígaco, ¿todo acá, bien? ¿Cómo estamos, pasó la semana? Acá estábamos contentos, radiantes, el sol a pleno, el amor a pleno. Así que estamos saltando en una pata, como se dice vulgarmente. Ah. Bueno, fantástico. Bueno, acá también hay un día soleado. Y hoy tenemos un invitado que al fin sí. lo logramos conquistar a nuestro. Sí, ahí creo que está ingresando. A ver, ¿estará fresco o en estado etílico? Sí, es medio temprano. Y no sé, viste que los ingleses. Él capaz está con el uso, sí, horario, sí. Capaz está con el uso horario de Polonia, cuando de Dinamarca. Viste, capaz anda ahí todavía pensando que está en Suecia, no sé. ¡Osta! ¡No! ¡Oh, campeón! ¡Un placer! Ahí me pueden escuchar claramente. ¿Qué es ese personaje con esa máscara? Perfecto. Este, no, es alguien que debe mucha plata, ¿viste? Entonces se pone la máscara para que no lo reconozca. Está muy bien, está muy... La uruguaya, claro que sí. Vamos arriba, sí, a la celeste, sí, ¿eh? Sí, vamos arriba, Erco. ¿Estás con el cuál horario tenés? ¿De Suecia, Dinamarca, Polonia? No, acá estoy en Buenos Aires, ahora estoy tranquilito. Va, nunca estoy tranquilito, siempre estoy en movimiento, pero ahora estoy en Buenos Aires, eso sí. Está bien. Está acá con el amigo Rafa. ¿Qué onda, Karen? ¿Cómo es eso? Bueno, no, a ver, empecemos por qué fue lo que pasó y qué es lo que viene, ¿verdad? O sea, estoy contento, feliz de la experiencia de vida. Para los que están viendo esto y no lo ven, soy un luchador argentino, que hace poco de mi segunda gira por Europa, hice dos giras año, y pude en cuántos países, creo que en 7 países en esta última vuelta, ya ni me acuerdo, boludo.
Y bueno, ya luché en 13 países en Sudamérica y Europa y con ganas de viajar y conocer más países. Y eso es lo que apuntamos en el futuro. Así que disfrutando lo que ya se conquistó y con los ojos puestos en el próximo objetivo, claro que sí. Sí, ¿estás con ganas de llegar a los 20 para el 2023? Sabés que justamente creo que a los 20 años, ¿no? creo que justamente esa es un poco la idea, de terminar el 2023 con 20 países bajo mi cintura, claro que sí. Y recordanos a ver qué curioso, países fueron. Para, hablen de a uno que no se les entiende un carajo. Adelante, Zodíaco. No, lo que iba a apuntar, quisiera referencia a los países que ha estado, para el público que recién lo conoce, por ejemplo, para saber cuáles fueron, arrancando, bueno, con Argentina, Chile y todo lo demás que estuvo él, tanto Sudamérica. Bueno, estuve primero empecé en Argentina justamente, luego empecé a viajar a Chile. Después tuve giras por Perú y Brasil. Y a principio de este año tuve mi primera gira en el Reino Unido. Hice 14 shows en Inglaterra, Gales, etcétera, y también hice un show en Dinamarca. Y en la segunda gira hice shows en... A ver, déjame recapitular un poco. Finlandia, Polonia, Dinamarca, Barcelona, en España, Suecia, Holanda y Rumania fue la última. Mira. No, te preguntaba porque pensé que había estado en Austria. No sé por qué. No por el momento, pero en cualquier momento. En el futuro vas a estar. Vas a ver qué estás. Y seguramente sea porque mi plan es viajar por todo el mundo y luchar en todos los países que se pueda, siempre representando a la Celeste y Blanca, papá, claro que sí. Perfecto. Vamos a ver si visitas Uruguay, entre eso, llegar a los 20. ¿Qué te parece? Me encantaría, boludo. Que escuchá, hagan un show en Uruguay. Yo que hace rato quiero ir a luchar a Uruguay a llevar seminarios, boludo. Tengo muchísima data para pasar para la gente que realmente quiera aprender del mundo de la lucha libre. Júntense un grupito y yo voy y les armo un seminario, olvidate. Ah, perfecto, perfecto. Nosotros arrancamos el 7 de enero del 2023, arrancamos con la temporada en Piriápolis. Así que tenemos tiempo, todos los fines de semana vamos a estar ahí. Así que después Montevideo también se vuelve interesante porque también vamos a estar los fines de semana con lucha libre en los barrios. Se va a llamar el... Con el municipio A se está organizando eso. Pero llámenme, boludo, yo en enero. Pero por supuesto. Para luchar allá, llámenme y vamos a Uruguay, no, de una. No, te tenemos marcado ahí. Lo que pasa es que no habíamos hablado todavía contigo. Y ahora más o menos lo conocemos, así que en el futuro, Erco Wiggy estará acá. Y más tenés fans acá también. Que hoy justamente queríamos que viniera. ¿Ah, sí? Queríamos que viniera hace tiempo que estábamos amagando que para... Y no sé qué percance tuvo, no pudo venir, pero tenés dos o tres fans acá. ¿A qué te parece? Sí, me encantaría. Bueno, yo Uruguay fui muchas veces de chico. Yo Uruguay fui de chico, fui a vacacionar, fui muchas veces a Atlántida, sobre todo. Ah, lindo lugar, sí, la costa de oro nuestro. Divino, yo con mi familia iba allá y estaba todo rodeado de camisetas de Peñarol, de Nacional, boludo. Sí. Jugaba a los fichines, íbamos a comer a la noche. Re lindo, boludo. Infancia menemista, boludo, de los 90. Pizza, ¿cómo era? Pizza y champán, ¿no? Claro, boludo. Pero ahí Piriápolis, Atlántida es lindo. Y Piriápolis te va a gustar porque tiene un aire similar, pero más chiquita. Parece la costa francesa. Nunca fui a Piriápolis, me encantaría ir. Parece la costa francesa, ¿viste? ¿Te va a gustar? Marsella. Qué lindo. No. Uruguay, boludo, escuchá. Uruguay es un país con una mística, boludo. O sea, si tienen 3 millones de habitantes, como 15 Copa América o más, 2 Mundiales, Suárez, Cavani, boludo. Aguante la celeste. Sí, acá sí, sí. A pesar de lo chiquito que somos, hemos logrado algunas cuantas cosas. La verdad que sí. El mejor país de Sudamérica, boludo. No me jodas. Tenemos en la Copa América, estamos igual que ustedes. 15 y 15 cada uno. Ah, bueno, la próxima la desempatamos. Ojalá, imagínate el Argentina-Uruguay. Para no pelear. No, el Mundial lo ganan ustedes. El Mundial de Qatar lo ganan ustedes. Anulo Mufa. No, mira que el nene, se despertó el nene y anda bárbaro. Sí, bueno, estamos contentos. Estamos contentos, con muchísimas ganas. Yo no aguanto más de la manija. Quiero que sea el Mundial ya, boludo. Y acá se está respirando, ¿viste? Acá se olvidaron que viene la Navidad y el fin de año. Están todos con el Mundial, tal. Es una locura acá.
Pero bueno, vamos a tener que hacer el Mundial de Lucha Libre también. Que estamos programando. Claro, ¿no? Boludo. Vamos a tener programado, ¿no? ¿Quieres un representante de Argentina? Acá tienen al que más experiencia tiene. Soy el luchador más experimentado de la historia de Sudamérica. Tengo 13 países. No hay otro luchador que haya luchado más en más países que yo. O por lo menos que yo recuerdo. Sí, por lo menos de la era. Además, países que no, ni, nosotros no teníamos ni idea que se luchaba. No, Rumania, con el Rumania me mató. La verdad ni lo bueno, tenía, mirá, ni les, lo tenía cuento, en el circuito. Les cuento así un poquito cómo fue la cuestión, por ejemplo, en Rumania. Rumania está recién, es uno de los países que está recién empezando también en el mundo de la lucha. El chico que maneja Rumania es un escocés que está viviendo allá hace como más de 10 años, tiene su escuela de lucha, donde tienen pocos luchadores, pero están creciendo de a poco, todavía no tienen el mismo roce internacional que otros países. Es interesantísimo ver cómo cada país se maneja de una forma diferente, tanto a nivel social como cultural, como en la lucha incluso, porque no todos están desarrollados del mismo modo, no todos tienen la capacidad de repente monetaria para traer ex WWE, que puedan dar seminarios en sus países, y etcétera. Entonces es todo, fue una experiencia, lo de la gira fue una experiencia muy enriquecedora, en el sentido de ver lo grande que es el mundo, boludo, y cómo en todos lados se vive de una manera distinta. Es importantísimo que el luchador, si realmente quiere ser un luchador que gira, entienda eso, que lo que vos estás acostumbrado a hacer no necesariamente va a ser igual del otro lado. Claro, sí, sí, sí. No, y además ahí, dijiste, sí, un escocés. Sí. Sí, no, sigue, Rafa, sigue. Sí. No, que me llamaba la atención porque las dos giras fueron muy diferentes. La primera gira centralizada en una sola empresa y prácticamente en un solo país, recorriendo ciudades no centrales, en lo que fue la LDN Wrestling, que después se complementó con Dinamarca. En cambio, la segunda gira, ahí sí, fuiste a diferentes países, bueno, y eso tiene que ver con lo que hablabas recién, ¿no? De analizar la... ¿Hola? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, sí. No, pues me veo como que me quedé medio congelado. No. El Capitán Frío no te agarró. No, decía que primero lo que debe haber sido para... calcular milimétricamente las fechas para enganchar todos los diferentes lugares. Y después, bueno, también estas diferencias que marcabas vos, ¿no? Por un lado, lo que es la empresa esta de Inglaterra, que vos ya me habías comentado, por ejemplo, que ellos, los eventos no tienen continuidad. Ah, qué interesante eso. Sí, a ver, vamos de partes. En principio, sí. Las dos giras tuvieron objetivos diferentes. O sea, la gira del Reino Unido fue una gira de 14 fechas, donde hacíamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sin parar, con muy pocos días de descanso. Fueron 14 shows en 16 días, así que solo tuve 2 días libres. Yo creo que el objetivo principal de esta gira, yo quería vivir la experiencia de hacer una gira larga, ¿viste? De hacer una gira movida, de luchar todos los días. Esa es la experiencia que quería vivir, por más que fuera solo en una región, ¿no? Y la segunda estaba más enfocada al hecho de juntar banderitas, de luchar en diferentes países, de coordinar con la mayor cantidad de empresas internacionales posibles. Y como vos decís, sí fue un quilombo bárbaro, no es fácil, pero tampoco es imposible de hacer y poder contactarte con cada una de las empresas, crear buenos arreglos, pautar las fechas, etcétera, etcétera, que se encarguen de todo lo que se tienen que encargar y estar listo para hacerlo. O sea, la verdad que no me puedo quejar porque ninguna fecha se suspendió, no me lesioné jamás, como que todo salió mejor de lo que podría haber esperado jamás. Y por supuesto quedé muy bien con todos los promotores y con todas las empresas de allá para volver cuando yo quiera. Fantástico. Bueno, eso es muy importante también. ¿En cuál de todos estos países viste mayor acercamiento a lo que es el profesionalismo? ¿Cuál te impresionó de manera especial? Si es que alguno te impresionó de manera especial, ¿no?
A ver, la gente de Finlandia, por ejemplo, lleva muchachos de NXT UK, de XWWE. La gente de Polonia está en Fight TV, que es una plataforma de deporte de combate muy famosa. Es como un Netflix de deportes de combate, básicamente. Y de hecho ahí pasan muchas de las empresas independientes que más pegan en Estados Unidos, Game Changer Wrestling, etcétera, etcétera, Evolve, empresas norteamericanas, y etcétera. Y cada tanto también los de Polonia se llevan a algún XWWE. Lucha Libre Barcelona es una empresa que está creciendo muchísimo, que tiene gente maravillosa que apuesta por su producto, por su proyecto. Di dos seminarios, la gente se acercó, súper agradecida, súper con ganas de aprender. Todo el tiempo llevan luchadores internacionales. Hace poco estuvo Sasha Banks ahí, imagínate. O sea, le estuvo dando clases a los mismos chicos que le estuve dando clases yo. Entonces, poder compartir experiencias con gente que está en la misma sintonía que uno, que quiere crecer, siempre es muy enriquecedor, ¿viste? Sí, claro. Oh, qué bueno, ese es el roce, ¿no?, que están agarrando en esos países. La verdad que muy bien. ¿Y llegaste con quién te enfrentaste? ¿Alguno de las grandes ligas, vamos a decirlo así? Déjame pensar, luché con luchadores locales, o sea, yo creo que un poco también a ellos les enriquece, les hace bien, ¿viste? La cuestión de luchar con luchadores de afuera que vienen de otro planeta completamente. En todos los lugares luché con locales, básicamente. Estoy pensando, a ver, en Barcelona, por ejemplo, que tuve dos fechas, luché con una chica del Reino Unido. Siempre luchar con las chicas es entretenido porque se pueden hacer historias nuevas. Y bueno, y en Inglaterra, la gira del Reino Unido a principio de año, sí, ahí luché con ingleses, escoceses, griegos, rumanos, de todo. La empresa en la que trabajé trabaja mucho con luchadores internacionales, así que está buenísimo también. Yo creo que eso es lo que te lleva, no solo luchísticamente, sino mentalmente, a otro lugar, boludo. El hecho de poder ganar experiencia trabajando con gente que no conoces, que apenas sale el idioma, porque allá, o sea, todos hablamos inglés, pero hay gente que le cuesta más que a otros, ¿viste? Sí, no, más te hablan en galés, te lo que sé. Viste que el galés, otros, ¿sabes? Medio extraño, ¿no? Un inglés, igual que el escocés, que corta las palabras, ¿no? Sí, olvídate. O sea, bueno, también eso pude palpar como las cuestiones así sociales. La verdad que tuve tiempo de pasear un poco y conocer los países en general, así que nada, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Sí. Y bueno, ya tengo una lista de por lo menos 15 países de Europa para entretenerme para rato. Luego seguiremos África, Asia, Norteamérica. El mundo es mi patio y la idea es tratar de luchar en todos los países que se pueda hasta que no me dé más el cuerpo. Sí, no, además. Y por cosa, ahora estamos cortas. ¿Sí? Claro, además, otra cosa, que mientras vas haciendo la gira recorriendo, pueden surgir países que no tenían lucha libre y tenés otro lugar más para visitar. Porque esto va creciendo. De hecho, por ejemplo, en Rumania conocí un chico de Bulgaria que está empezando algo ahí, o sea, como que de a poquito, bueno, mismo Argentina está empezando a crecer muy a poco, Chile está un poco más adelantado, Brasil también, pero también como que en el plano internacional mucho no existe, ¿viste? Todavía. Entonces, bueno, Brasil de repente un poco más, porque ya tenés más luchadores de Brasil en WNIW, como que ya tenés más luchadores brasileros en empresas así famosas y etcétera. Y eso le da mayor visibilidad a la lucha libre de un país, o en parte, ponele, pero, o por lo menos a nivel mundial. Así que es cuestión de tiempo y de que se hagan las cosas bien. Hay luchadores en Argentina y toda Sudamérica que quieren hacer las cosas bien, que están invirtiendo en su formación, en seminarios, en viajar afuera y aprender. Y eso lo único que hace es enriquecer nuestra lucha libre y hacer que la lucha libre sudamericana sea más conocida en todo el mundo. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, en la escuela de Ricky Marvin tiene una cantidad de ecuatorianos, venezolanos, de todos, de Sudamérica, capaz algunos están ni nos conocíamos. Exactamente. Están llegando, sí, así es. Están aprendiendo, se están fogueando de una manera que está. Ahora es fácil de llegar, ¿viste? Poder ir. Antes no tenían bolillas, pero ahora sí. Antes me acuerdo que estaba Eddie Yarki era el que salía a recorrer. Salud. Gracias. Era el que salía, ¿viste?, a recorrer el mundo y a dar clases y todo lo más. Bueno, Eddie Yarki fue el que entrenó a Eddie Vergara y a Valentín Bravo, que son dos personas de las que me enseñaron a mí.
Claro, sí, en Chile estuvo mucho, lo llevaron los muchachos Werner, Pequeño Bundy, Jason, todo eso, ¿cómo se llama? Marcelito Videla, ¿cómo era? Santiago Sanguinario. Santiago Sangriento, que actualmente está en Barcelona, justamente, para España. La última vez sabía que dibujaba para la Warner, el último que había sabido de él era que dibujaba para la Warner. Gran dibujante. Mirá. Y bueno, Bundy también, con Bundy aprendí mucho, yo luché con él, nada, las experiencias en Chile, bueno, el campeón metropolitano es NL, de hecho ahí voy a sacar el tiro porque lo tengo acá. Tuki, 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 tuki. Ahí, se lo muestro, claro que sí, acá está. Bueno. Bueno, esto de alguna forma responde a un interrogante que había, porque hoy me mandó Axel Ochoa una foto tuya luchando contigo. Y bueno, el hecho de que tengas eso todavía de alguna forma responde a un interrogante, pero... Ah, no sé, van a tener que verlo por ahí. Quién sé. A ver, bueno, a mí me llegó este campeonato, me llegó en medio de la pandemia, nadie sabe cómo me llegó. Yo, tipo, tengo recursos ilimitados, boludo. Puedo hacer lo que se me encanta el orto, sí, pero sí, lo he demostrado mal. Indudablemente. Bueno, yo vengo diciendo y que me interesa mucho el formato que logró CNL como vehículo de tener, en parte, luchas en vivo, pero también la serie que armaron. Muy interesante, me parece que una de las cosas que un formato que hay para explorar a futuro es el de CNL. Bueno, a ver, CNL empezó con la movida de las webseries en 2019 y al toque todas las agrupaciones empezaron a copiar el formato. Es como que CNL un poco que tiene la tendencia a generar a imponer cómo va a ser la lucha libre a partir de ahora. De hecho, CNL fue uno de los primeros en Sudamérica, por lo menos de la era actual, que implementó que a los luchadores se les pague lo que corresponde. Que de hecho hay muchos lugares todavía que creo que no lo hacen. De hecho, o sea, si en los lugares en los que ustedes me ven es porque tienen buenos tratos conmigo. Y si hay un lugar en el que no me ven es porque o no se me han acercado para hacerme algo que me sirva o no hemos llegado a un acuerdo que realmente nos beneficie a todos. Como luchador profesional es importante que uno se cuide de sí mismo y que uno esté al tanto y esté como muy claro de cuáles son las cosas que acepta y cuáles son las que no. Claro, sí, está bien. Tiene que ser así. Como cualquiera. Sí, es un trabajo. Sí. Si nosotros no lo vemos como un trabajo, ¿cómo esperamos que los demás lo hagan? Sí, sí. Tenés que aprender a valorarte vos. Claro, ese es un cambio de mentalidad muy fuerte que hay que imponer, ¿no? Creo que vos estás haciendo la punta de lanza para imponer ese cambio. Bien, fíjate, a ver, de repente este fin de semana hubo varios luchadores argentinos que viajaron para allá, muchos han estado en mis seminarios, han contado conmigo para entrenarlos, para prepararlos mental y físicamente, o me han escuchado o han aprendido de lo que yo les digo, o lo que yo profeso en general, y eso es indicador de que, a ver, no es casualidad, en los próximos años se va a llenar de argentinos por todos lados, va a haber más argentinos en Chile, en Perú, en México, en todos lados luchando. Y eso es producto de que, en parte quizá por el hambre que teníamos los que empezamos a hacer esto, ahora los demás están empezando a avisparse por dónde va la cuestión. No te olvides que nosotros cuando empecé a viajar, yo era un loquito, a mí desde donde estaba, tipo, no es que me echaron, pero más o menos, ¿viste? A ellos llevaba una cuestión nueva, que en realidad no es nueva, como se lucha en todo el lado del mundo. Y me decían, esa mierda que trajo Jerko de Chile. Y bueno, ahí están, o sea, lo que piensan eso y lo que pensaban eso, hoy en día no están luchando más. Y los que estamos luchando, bueno, acá estamos. Claro. El tiempo pone todo en su lugar. Seguro. Sí, indudablemente. Fíjate que se ha dado, bueno, esa fecha rara que me gusta a mí comentar, pero el día que estuviste en Dinamarca la última vez, ese mismo día Rayo Flores, que es un muchacho que tiene ascendencia argentina, también luchó. Entonces, está, aparte de todo lo histórico que significó esta gira, tener dos argentinos luchando en Dinamarca el mismo día, una cosa completamente
completamente loca, ¿no? Y bueno, eso también habla de que de lo grande que es el mundo y de que, a ver, sobre todo hoy en día con lo globalizado que está todo, con el avance de las redes sociales, jamás hubo tanta accesibilidad a espacios nuevos. Jamás fue tan, sí, entre comillas, verdad, fácil hacerte conocido para personas nuevas, ¿viste? Y eso hay que aprovecharlo a nuestro favor. Claro, sí, sí, no. Además hay mucho material subido, que se ve, ¿viste? Antes había que preparar un VHS, que alguien te grabara algo, ¿viste? Y lo mandaba, y te miraban, pero ahora en día encontrás cosas colgadas por todos lados. Y está todo un poquito más abierto también, bueno, el mismo luchador de peso más liviano. Yo soy consciente que si esto fuera en los 80, yo no mido 1,90 m ni peso 200 kilos. O sea, no podría haber luchado en otra época de mi vida. Y sin embargo, yo igual voy al gimnasio 4 veces por semana religiosamente, eso es no negociable, mi alimentación no es negociable, hay un montón de cosas en las que me pongo para estar físicamente on fire y que digan, ¡fua!, la facha que tiene este loco, y para también estar yo bien de salud y físicamente, y creo que eso también se contagia, no es casualidad que los próximos luchadores que van a venir van a ser cada vez más atléticos, con mejor forma. La lucha libre argentina está en evolución, está en crecida, pero es porque está empezando a haber un cambio de mentalidad, porque se están empezando a dar cuenta que lo que venían haciendo no lo llevaba para ningún lado, y que si quieren llegar a algún lado van a tener que cambiar el chip. Sí, sí. Porque si no, la realidad se los va a comer. De la misma forma que la lucha chilena, por ejemplo, se los comió a todos. Claro, sí, sí. Bueno, en México mismo ves que el físico también, están trabajando mucho los luchadores, el físico. Que antes no lo tenían ellos, viste, que no era muy... volando. Sí, pero México es distinto, porque México, mal que mal, siempre fue un país de tradición, sí, viste, sí. Es un contexto distinto. Pero igual están, viste, cultivando el físico, que antes no lo cultivaban, viste, eso es lo que estoy viendo. Eso está muy bien. Está bien, porque están más... Y entonces, no, responde, va, no sé si está bien o mal, responde a una cuestión de mercado, de que un aspecto, un espectáculo visual, a ver, tampoco, qué sé yo, depende, o sea... Hay empresas que tienen el luchador gordo y no está mal, para nada, al contrario. O sea, de hecho, W mismo los tiene. Son, mientras más variedad tenga, mejor, en realidad. No, tiene que abarcar. No todos tienen que ser. No, además, la jugada es que todos se sientan identificados, el público, ¿viste? No, que no discrimine, ¿viste? A mí me parece que algún ahí, o eso tiene que haber, ¿viste? Altos, bajos, medianos. No, pero lo mismo que haya más mujeres luchadoras, que haya más mujeres luchando, la escena está mucho más abierta. Con las chicas en camarines son súper respetuosas, hay que ser respetuoso, hay que ser caballero, portarte bien, ser profesional. Entonces el hecho de poder conocer tanta gente distinta, distintos países, hombres, mujeres, flaco, gordo, alto, bajo, lo que sea. Entonces, de hecho, en Barcelona, por ejemplo, tuvimos 2 minis, imagínate. Un mini mexicano, una fiesta todo el día, me hacía reír, me decía, estoy buscando un argentino de cagada, ¿no lo han visto por aquí? ¡Ah, tú eres ese argentino culero! Y nada, nos estallamos de risa, nos hicimos amigos al toque. Súper buena gente. Es lindo viajar y conocer gente nueva todo el tiempo, gracias a la lucha libre, sobre todo, que es lo que uno ama. Sí, 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 eso es lo bueno, ¿viste? Que uno viva esto y conozca países, ¿viste? ¿No? Que antes capaz ni solamente los grandes hacían, ¿viste? Pero está bueno, ¿no? Ahora una pregunta que nos hacen muchos oyentes acá en Uruguay, que capaz me tomo el atrevimiento de ganarle la mano a nuestro querido Rafa. La creación de tu nombre, ¿de dónde viene? Están todos intrigados acá. Han llegado varios mensajes, a ver, ¿por qué Erco Whisky? Bueno, a ver, papá, vamos a matar el mito, vamos a revelar la magia, a revelar el truco. Nada, o sea, Jerko, a mí me dicen Jerko de chico, me dicen Jerko de los 5 o 6 años por mi apellido. Es como la abreviación de mi apellido es Erkovich. Y lo del whisky, bueno, eso surgió porque cuando empecé a luchar, en una época de mi vida donde estaba muy bolichero, muy fiestero, me gustaba salir, me gustaba el whisky justamente, y bueno, fue como, why not. De hecho, o sea, ya el nombre lo tenía en Facebook porque una amiga de la secundaria me decía Jerko Whisky. Y quedó. Y entonces cuando empecé a luchar, ya el gimmick un poco que lo tenía, ya lo tenía producido, ¿viste? Claro, sí, sí, no, nosotros, me acuerdo de verte. Menos mal que no te llamas Erco Whisky Cola. ¿No? Bueno, y aparte lo que tiene es que se puede, ¿verdad? Puedo ser Erco Vodka, sí, puedo ser Erco Birra, puedo ser Erco.
¿Quién te... según al bueno, país que va, puedes adoptar claro, la bebida. La bebida. O una piscina. Claro, si vamos, claro, pero nunca jamás voy a hacer Jerko Piscola, porque en todo caso Jerko Fernet. Me gusta mucho más el Fernet que la Piscola. Está bien. Escúchame, ¿cómo gusta a los diferentes públicos? Por ejemplo, creo que la fecha más multitudinaria te tocó en España, ¿no? Hola. Sí, tuvimos un show en Barcelona, en la feria mexicana, ante unas 2.500 más o menos, aunque durante el día entraron unas 15.000, me cuentan. Así que, porque hubo gente que fue entrando y saliendo, porque una feria así con tequila, tacos, lucha libre, ¿no? Sí, creo que fue la más multitudinaria. Pero sí, o sea, todo igual en todos los shows estuvo explotado, lo pueden ver en las fotos, en los videos. Yo siempre trato de no mostrarme y no participar en lugares que se vean mal, que se vean vacíos, o sea, tratar de encontrar una foto o un video mío en un lugar donde no haya gente haciendo ruido, ¿no? Eso es lo que yo no quiero, ¿viste? O sea, no existe, no pasa. Eso es lo que yo trato de hacer. No, no trabajo con empresas o con agrupaciones que no convocan, porque le hace mal a mi imagen. Yo siempre trato de mostrarme como un profesional y tener una buena puesta en escena, lo mejor posible. En ese aspecto, no luché en ningún lugar que se viera mal. O sea, de hecho, bueno, mismo en Holanda, por ejemplo, la produ fue increíble. En Suecia también. Muchos graban así a 4K, aparecen en networks como Fight TV. La verdad que en ese sentido no me puedo quejar. Increíble, muy bien, la verdad que sí, está bien. En 10 minutos... Sí, pero la gente, ¿cómo reacciona? No, perdón, Rafa, en 10 minutos tenemos que hacer el reenganche de Zoom. Del Zoom, vamos a ir a una nota con los chicos de VH, ir alisando conciencias, pero... Quería poner un... Hola, Rafa, buenas tardes a todos, acá el Pulpo. Hola, Gary. Le pedí permiso acá a Zodíaco porque estaba atentamente escuchando este primer tramo del programa y me llama poderosamente la atención, pero gratamente, de Erko Whisky, la convicción, cómo está firmemente parado sobre las convicciones que tiene... Y sabe y tiene, pero muy claro hacia dónde quiere ir y tiene un objetivo preciso y tiene un plan para llegar a ese lugar. La verdad, me saco el sombrero porque al principio como que daba una imagen, pero cuando uno se detiene un ratito más a escucharlo y a empezar a observar, la verdad, chapó, no sé ustedes que están en el ambiente de la lucha, cuántos luchadores estén bien parados como está Erko Whisky con respecto a su futuro, ¿no? Sí, es algo que no es habitual. Yo tengo la suerte ya de conocerlo hace un tiempo y ya estoy al tanto de esta postura y realmente sí, es encomiable, es elogiable porque no hay. No, bien, bien, bien profesional. Bueno, nada, a ver, yo creo que también es como que uno, sí, a ver, si vos no tenés un objetivo claro, es como que qué carajo estás haciendo, ¿no? O sea, muchas veces uno como que va planeando durante la marcha, pero sin un objetivo claro. Y si no tenés un objetivo claro, ¿qué es lo que está planeando? ¿Para qué? O sea, ¿a dónde querés llegar? Sí. Yo creo que si vos, o sea, la cuestión está en tener un objetivo claro y una estrategia clara para llegar a ese objetivo. Y jugar siempre a largo plazo, que sea, ya sea en 6 meses, o en 1 año, o en 5 años, o en 10 años. Pero ponerte una meta en la cabeza y si realmente la querés, la vas a poder sostener. Pasa mucho, de repente yo trabajo o conozco muchísima gente que empieza el gimnasio 1 mes y abandona, empieza canto 2 meses y abandona, empieza baile 6 meses y abandona y no pueden sostener ningún proceso y esperan que los resultados vengan así como si nada. Y lo que no saben es que todas las personas que llegan son gente que lo quiso más que ellos, que no se rindió cuando la cosa se complicó, que siguió empujando cuando la cosa estaba peluda. Y al fin y al cabo me parece que eso es lo que hace que los procesos se mantengan y se sostengan en el tiempo. Porque sin sustentabilidad en el plan, está tirando fideo contra la pared y si se pegan, se pegan. Y así no creo que se logre nada. Para lograr algo tenés que tener la mente fría y un objetivo claro, y en base a eso poder plantear una estrategia para llegar a ese objetivo.
Sí, realmente gracias. A propósito, Gerco, entiendo que tenés diseñado ahora un seminario, ¿no? Como para compartir de alguna manera tus experiencias. Sí, hace poco, esta semana, o la semana anterior, ya no me acuerdo, saqué un seminario llamado Wrestling Bookings, Aprender a luchar en el exterior, que básicamente es un PDF muy breve, muy cortito, muy al hueso también, con trucos, estrategias, tips y data en general en mi experiencia de qué fue lo que yo hice para luchar en tantos países y cómo cualquier luchador que se plantee una estrategia firme lo va a poder lograr. De hecho, de este modo asesoré a luchadores como, bueno, Chuck Dixon antes de viajar a Chile, Frankie también, ayudé a dos chicos de Chile, Dani Montana y Frank Nova, a luchar en el Reino Unido. Bueno, después he tenido también chicos de Bolivia, de Perú, de Ecuador, ¿de dónde más? De España, que han venido a mí en busca de ayuda, en busca de un consejo, en busca de data. Y bueno, actualmente tengo el seminario disponible para que lo puedan ver cuando quieran, en cualquier momento. Es importante, estamos en una era donde la accesibilidad es muy fácil. Entonces, yo creo que ya no va esa de hacer un seminario a tal hora, en tal lugar, ¿viste? Sí. Porque por ahí, prepandemia, eso por ahí, de hecho, uno de los seminarios que hice fue así. Y hicimos en un bar y estaba explotado. Pero actualmente es mucho más fácil para la gente consumir contenido cuando quiera y en cualquier lugar. Y si vos podés brindarles eso, mejor todavía. Hacérsela fácil a la gente. Sí. Bueno, entonces aprovechamos la ocasión para comentar cómo tienen que hacer aquellos que quieran acceder a esta información, de dirigirse a tus redes. Sí, con que me escriban a @hercowhiskey en Instagram, Facebook o Twitter, y ahí charlamos y les cuento de qué se trata el seminario, y si deciden que soy una persona lista para ayudarlo, si crees que te puedo llevar a vos, que estás del otro lado escuchando esto, a cambiar un poco la mentalidad, abrir la cabeza y ver que hay otra cosa más, me escriben y trabajamos juntos, claro que sí. Fantástico. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nada, se abre todo un camino, se abre todas unas posibilidades, y también hay algo que me impresiona, que ha declarado Gerco específicamente que no tiene interés de ir ni a Estados Unidos, ni a Japón, ni a México. No, a ver, yo creo que hay muchos que malinterpretaban mis palabras. No es que no tengo interés absoluto. Si se da, se da. Lo que yo quise decir, y que muchos malinterpretaron, es que mi sueño no es luchar en WWE, mi sueño no es luchar en AEW, mi sueño no es luchar en Japón. Si se da, se da. Si pasan cosas, pasan, pero no es lo que estoy buscando activamente. Y no es un sueño que si lo logro, no. O sea, yo me muero con eso. O sea, estás más apuntando a lugares como los que ya has ido, pero todavía quedan cosas por explorar, porque sé que a raíz de seguirte tu carrera, empecé a darme cuenta también todos los otros lugares donde hay lucha. Que por ahí, y claro, que nosotros los argentinos, los sudamericanos, no tendemos a pensar que somos el centro del mundo, boludo. Y cuando vos te das cuenta que el mundo es un lugar gigante, que sos un engranaje así de chico, en una maquinaria inmensa, que no existís, que ninguno de nosotros existe, que, o sea, somos muy chicos, cuando te das cuenta de eso, ahí es donde empezás a hacer las cosas bien, ahí es donde empezás a moverte, a generar más difusión, a tener más seguidores, a difundir tu palabra, que te escuchen más, que te den pelota, a tener credibilidad. Y eso es lo que lográs cuando con tu trabajo, a través del tiempo, le demostrás a la gente que no mentís, que vas en serio, porque es muy fácil para mí decir, sí, el año que viene voy a luchar en Japón, en México y en 300 países más. ¿Cómo dices? ¿Cómo hacen todo? ¿Y después qué pasa? Después no luchan en ningún lado. Mentira, eso porque es mentira. Por eso yo no anuncio nada de antemano, por eso no me gusta vender humo. O sea, al fin y al cabo, viste, yo digo, ¿qué onda, careta? Bueno, al final soy el menos careta de todo, boludo, porque no te digo nada que no voy a hacer. No, está bien. No, verdad. Cuando para mí es importante. Yo supuestamente soy un villano, soy un hijo de puta, pero al fin y al cabo soy uno de los más honestos y más que vas a encontrar en tu vida. Y eso a la gente muchas veces no le gusta. Muchachos, porque no te gusta escuchar verdades. Perdón, que se nos está por cortar el Zoom y vamos a reenganchar.
Cortamos acá brevemente para reenganchar de vuelta. Mientras tanto, mientras hacemos el enganche, viralizando conciencia a cargo de Frances, vos, Oclean, y volvemos. Vamos, Federico Whisky, que está increíble este programa. La verdad que valió la pena la espera. Vamos ahí y volvemos, muchachos. Quédense tranquilos. Para toda la audiencia, para la gente en piso, para nosotros es un gusto poder estar acá compartiendo un poco. Hoy vamos a hablar un poco de los mitos que hay acerca del VIH, mitos que todavía nos rodean, mitos que todavía están empleados en la sociedad, como por ejemplo que el VIH y el SIDA es lo mismo. Esto no es correcto. El VIH es el virus, el SIDA es el síndrome. ¿Qué quiere decir esto? Que el VIH es el virus que ingresa a nuestro organismo. Si este virus no es detectado, si la persona que vive con este virus no tiene la detección de este virus, desconoce su serología, no está en tratamiento, ahí se desarrolla el síndrome que vendría a ser el SIDA. Ahí ya derribamos este mito. Vamos con otro, por ejemplo. Que el VIH solo lo adquieren personas homosexuales. Esto es incorrecto. Hoy en día sabemos que cualquier persona que tenga prácticas sexuales sin protección puede adquirir el virus. Esto no es algo de los homosexuales. Esto es un mito de los 70, cuando en Estados Unidos se empezaron a dar los diagnósticos, sí, en un grupo de homosexuales, pero eso se derribó cuando las mujeres empezaron a adquirir el virus, mujeres, amas de casa. Esto es algo que le puede pasar a todos, a todas y a todes. Otro mito, por ejemplo, es que con un hemograma completo ya te sale si tenés VIH o no. No, esto es incorrecto. La detección del VIH es con un estudio específico para el VIH. Uno, cuando se hace un hemograma, le puede salir si tiene el azúcar alto, si tiene colesterol, un montón de otras cosas, pero no le aparecen infecciones de transmisión sexual. Ninguna infección de transmisión sexual se detecta en un hemograma. Esto es un mito. Yo he escuchado gente que dice, no, yo ya me hice todos los estudios y me salió todo bien. ¿Pero qué estudios te hiciste? No, me hicieron el hemograma completo. Esto no certifica nada. Hay que pedir siempre el VIH. Otro mito también que es muy común es la picadura del mosquito. Esto es irreal, porque en realidad el VIH no sobrevive en el cuerpo del mosquito. Ya está, es un virus de inmunodeficiencia humana, como dice la sigla, humana, es algo de humano, que solo se transmite de humano a humano. Después, por ejemplo, acá, la apariencia física de una persona que tiene VIH es notoria. No es así. Hoy en día las personas que vivimos con VIH, que estamos bajo tratamiento, tenemos una expectativa de vida igual que a la persona que no tiene VIH. Entonces no hay forma de saber. A no ser que la persona que tenga VIH, no esté en tratamiento, esté en etapa SIDA, y bueno, ahí sí van a haber cambios notorios en su físico. Pero a simple vista una persona con VIH, no. Eso es erróneo. Después, la transmisión de madre a hijo es inevitable. Esto también es un mito. Hoy en día sabemos que una madre, o sea, una persona, una mujer embarazada, se hace todos los chequeos que es obligatorio hacerle el VIH. Si se le detecta VIH, ya se le empieza a dar un tratamiento. Con este tratamiento se logra que el bebé nazca sin el virus. ¿Tá? Después, por ejemplo, besar, acariciar, masturbar a una persona que tiene VIH tampoco es riesgoso. Por ejemplo, besar a una persona que tiene VIH, no hay ningún peligro en eso, porque la saliva, si bien los fluidos corporales tienen carga viral, por ejemplo el semen, el líquido preseminal, los fluidos vaginales, la saliva, si bien es un fluido del cuerpo, no contiene carga viral. O sea que si usted está pensando en chuponear con una persona con VIH, quédese tranquilo, tranquila, que no le va a pasar nada. ¿Sí? Y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta. Nos pueden buscar por Viralizando Conciencias. En nuestro Instagram tenemos mail también, Viralizando Conciencia, Facebook. Nos pueden escribir por cualquier duda. Y bueno, nosotros siempre agradecidos por el espacio. Y nada, un saludo grande. Gracias, Fernando, y nos estamos viendo. Saludos.
muy bien, ahí estuvo la gente de Vilar Sanando Conciencia, este, un apoyo, uno de los tantos grupos que estamos apoyando. No han quedado para el año que viene, vamos a tener sobre el bullying, suicidio y este y pedofilia, así que estamos abarcando bastante. Y nuestro querido productor andaba por ahí, a Fernando Machado, así no, que justamente que se está moviendo en todas estas cosas por el bien de la ciudad. Bueno, quiero mandar, nos ha mandado saludos Eduardo Vecino, un gran abrazo, Eduardo. Miguel del Comité está escuchándonos, gran abrazo al gran luchador. A Facundo de los Santos, este, de la Juventud Nacionalista, del grupo de Wilson Ferreira Latunate. Germán Viñoli, que es este del concejal del municipio A, que se están armando cosas interesantes en Montevideo, junto a estos dos muchachos que le están metiendo garra. Lo que otros políticos con muchos años no han querido hacer, estos dos jóvenes han puesto al hombro la lucha libre, así que las grandes novedades que va a haber para el año que viene. Todo gracias a estos muchachos que están haciendo junto a Fernando Machado y Juan José Díaz lo que va a ser lucha libre por los barrios en todo Montevideo todos los fines de semana. Así que, y un saludo especial también que está al aire, Stefano Perrone, apúntele el nombre, es el relator uruguayo que va a tener la lucha libre. Este, así que, y manda saludos Tommy McPie a Erco Whisky, que hoy queríamos que estuviera hoy acá, pero no pudo estar el querido Tommy McPie, que desde hace tiempo estamos anunciándolo con bombo y platillo, ese sí que ha sido humo y no hemos podido sacarlo al aire al hombre, siempre tiene algunas ocupaciones ahí. Bueno, esto más o menos los saludos, a ver si me enganchamos de nuevo con el Gerko Wiki, está sumamente interesante, está como para hacer una enciclopedia con este muchacho, la verdad que por algo ha llegado, ahí demostró por qué, por dónde está parado muy bien. No sé si es croata, serbio, no sé de qué, cuál es su descendencia. Ahí está, nada más pensé que estaba el aire, está Rafa Daloy, representante de Calabria. Ahí estamos a punto de reconectar. Bueno, ah, realmente muy, muy interesante. Fabuloso, la verdad, fabuloso. Valió la pena la espera larga. Acá el pulpo peleando con una silla. Acá tenemos lucha libre, el pulpo contra la silla. ¡Qué lucha! Mirá. Bueno, le voy a contar un segundo, voy a ser de árbitro, voy a ser de Pino Capra. Ah, entró Coqui también. Ah, se armó una batadora acá adentro. ¿Qué lo tiró? Bueno, ahí está con la Coqui. Bueno, acá tengo a la Coqui. Miren ustedes. Parece la escena de la Academia de Policía, ¿no? Es chiquitita. Bueno, esto lo hicieron, ¿verdad? Acá tenemos a fans atacando, ¿no? Bueno, chiquitita. Viste, Rafa, tú ahí en el subte no tenías estos problemas, Rafa, ¿no? Sí, no, la verdad que no. Qué chiquito. Pero ahí se va a conectar unos minutos para darle un cierre. Lo esperamos, Rafita. No sé si querés comentar algo de Coloso de la Lucha, que tuvo Julio César. Bueno, Coloso de la Lucha fue un viaje por el túnel del tiempo, casi, ¿no? Tuvimos, bueno, acá a Julio César, que había adelantado que iba a estar luchando, sí. Y fue una lucha muy impresionante. Bueno, pero acá está Erco, acá está Erco, ¿no? Como para dar un cierre. Tenemos 40 minutos más para sacarle jugo a este muchacho, que la verdad que... Sí, bueno, pero tampoco podemos... Sí, no, la estaba preguntando, ¿descendiente de croata, serbio, de qué? Polaco. ¿Eh? ¿Polaco? Polaco. Ah, polaco. Sí. Ah, soy de... Ah, está, perdón, me equivoqué. Polaco, pero sí. Gran fan de la selección de fútbol de la República Checa, claro que sí. Soy de los míos. Mirá vos, al fin encontré a alguien. Yo a los Yugoslavia, Checoslovaquia, no sé por qué, siempre sentí admiración por ellos, no sé. Pero porque en los 90 y antes en el fútbol la rompían toda, sí, boludo, sí, olvídate. Sí, los yugoslavos eran casi como nosotros, así, sudamericanos, el estilo y todo. Ah, muy bien, sí. Sí. Después se separaron, que fue, lo mataron ahí. De forma, el fútbol... lo tomaste como bandera también, ¿no? Para ir ingresando a cada uno de esos países, ¿no? Pues siempre había alguna alusión a cuestiones como incluso aquel partido con Hagi en Rumania y todo lo demás, ¿no? Depende el país, ¿eh? Depende, sí, hablé de eso en Rumania.
Depende del país, porque hay países que son menos futboleros, ¿viste? Finlandia, Dinamarca, como que por ese lado mucho no les cabe tanto. Así que también es importante vos como luchador saber leer a la gente, ¿viste? Saber para dónde vas y estar instruido de antemano. Yo sabía que en Finlandia hacer chistes de fútbol no iba a tener nada, así que no hice ningún comentario al respecto. Pero bueno, eso también es ser inteligente y saber para dónde querés apuntar. Siempre apuntar, siempre metete con la madre, boludo, siempre metete con la tierra, con la comida, con las tradiciones, porque eso es lo que más duele acá, boludo. Es más, o sea, vamos a aclarar ciertos mitos. El mate no es uruguayo, es argentino. El dulce de leche no es uruguayo, es argentino. ¿Por qué los uruguayos se quieren adueñar de todo lo que es nuestro, boludo? No, no hemos dicho nada. Ya nosotros como tenemos a Gardel, ¿qué más? Claro, claro que sí. No, siempre ha habido una rivalidad, ¿viste? Somos lo mismo. No te olvides, nosotros somos un país tapón que nos metieron ahí para que no existiera Brasil y Argentina, fueron un solo país, loco. Esa es la triste realidad. Costa que sí, pero bueno, y si los canguros decidieran invadir Uruguay. Sí, quién lo viera, ¿no? Pero, viste, está, no sé, viste, hay cuántos países, Bélgica también, que es lo que también fue tapón, ¿no? Viste, no sé. A veces pienso que Israel también, no sé, viste. Pero, viste, bueno. Y sí, a ver, el mundo es un lugar tan grande, tan, pero tan grande, que, o sea, quedarte siempre en un mismo lugar, por lo menos a mí no me mueve, no me genera nada. Claro, sí, o sea, sí. Yo creo que poder compartir y conocer distintas culturas en el mundo, todo eso te abre mucho la cabeza, sí, sí. Te hace crecer espiritualmente, mentalmente, es bueno, es algo que hace muy bien. Es lo que tienen los viajes, ¿viste? La verdad que sí, otras culturas, otras comidas, ¿viste? Es muy interesante. Viajar, siempre voy a sostener que nada te hace crecer como viajar. Exactamente, comparto lo mismo que vos, la verdad que sí. Y más ahí, vos que tal, ya viajás y aprovechás en lo que más te gusta, que es la lucha libre, así que, de forma profesional, así que... Si no podés viajar haciendo algo que amás, mejor todavía. Mejor todavía. Uf, la ventaja abismal. A ver, Rafita, no sé si... Sí, tenés... sí. Para que quede acá en esta nota, ¿qué le genera a ellos la Argentina? ¿Tienen alguna idea? Pues viene un luchador argentino, y ¿Qué les genera? Más allá de saber que es de otro país y eso, ¿tienen alguna idea? A ver, vamos a decir la verdad, en todo lo que es Latinoamérica, etcétera, los argentinos somos odiados porque somos arrogantes, la lara, y bueno, yo eso es lo que le doy de comer así en la boquita, que es lo que quieran. Ahora, Europa, por ejemplo, no tienen ni idea que es Sudamérica, boludo, no existimos. De todo lo que es de México para abajo, para ellos es México. Sobre todo en materia de lucha libre, no tienen ni idea lo que es. No saben dónde queda Argentina. Se creen que Argentina es parte de Brasil, que Chile es una jipicante, boludo. No. Nada, o sea, nos creemos el centro del mundo y la verdad. ¿No te han llegado a preguntar cómo convivíamos con los leones? ¿No llegaron a apuntarte eso? No, algunos ubican a Maradona, a Messi, sí, claro. pero muy por... Sí, o sea, sí, sí. Imagínate lo que te estoy hablando, boludo, no tienen ni idea. Sí, a mí una vez afuera me preguntaron que cómo convivíamos con los leones. Yo me quedé azorado, ¿viste? Y confundo Uruguay con Paraguay, cualquier cosa. No tienen noción. Claro. No tienen noción, ¿viste? Capaz acá en Sudamérica nosotros sabemos agarrar a cualquier niño de Argentina a Uruguay y te dice la capital de cualquier país, no tiene problema, pero ellos no saben. Había algunos que sabían de Montevideo porque en Estados Unidos, ¿no? Porque hay un estado que tiene una ciudad que se llama Montevideo, inclusive está el general Artigas, nuestro prócer, está en una estatua en la plaza. Pero viste que no tienen noción, no tienen noción de nada. Imagínate, el fútbol, sí, el fútbol todo el mundo sabe. ¿Viste? Maradona. Bueno, mira, acá por ejemplo tengo una colita para atarme el pelo. Ahí cuando vuelva la cámara lo van a poder ver porque esta mierda se traba. ¿De qué color es? Celeste. Celeste. Celeste, papá, vamos arriba a la celeste. Vamos arriba. Ven ahí. Bueno, me imagino que ya debes estar diseñando o craneando alguna otra cosa como para completar el álbum de las banderas, ¿no? Falta, sí, todavía, bueno, el 2023 espero que se venga movido, todavía es muy pronto para decir, esto se tiene que armar y organizar con tiempo, y bueno, cuando
cuando salgan novedades se enterarán en los canales usuales, eso quiere decir Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, de que Gerco va a estar en tal o X país, en países raros, cuando creas que ya lo hice todo, siempre con alguna locura te voy a salir. O sea, siempre si algo que en lo que puedo decir que me representa muy bien es que nunca tenés ni puta idea para dónde voy a ir, con qué voy a salir. Sí, ser sí, impredecible. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, la segunda. Soy el verdadero impredecible de la lucha libre. Sí, sí. Sí, la segunda gira tuya también. Nos caíamos de nalga al ver que en Rumania. Digo, pa, mirá. Finlandia, ¿quién carajo se va a Finlandia, boludo? Sí, la verdad que sí, uno pensaba. Digo, sí, digo, mirá, muchachos, con todo. La verdad que sí. ¿Y el Reino Unido lo contaste como uno solo? Porque creo que peleaste por Gales. No, bueno, en Reino Unido estuve en Inglaterra y en Gales, sí. No, porque nosotros acá, viste, el Reino Unido, Inglaterra y Gales lo contamos como diferente, viste. Bueno, tiene Isla de Man también, está que te... Isla de Man tiene lucha libre, ¿no te llevaron? Bueno, conocí en Suecia un luchador que es de la Isla de Man. Tienen varios. Acá un verano cayó un día de un paracaidista y era una de Isla de Man. Sí. Mortal. Nos mandaron, lo andaba buscando para entrenar, cayó hace años, pero a mí me impresionó ahí, supe que no se sentían parte del Reino Unido. Claro, tienen toda esa cuestión. Sí. Y no, por eso te preguntaba, porque algunos viste que Gran Bretaña, Reino Unido, nosotros lo contábamos Galio, todo por el medio del fútbol, ¿no? Que lo contaba diferente, ¿no? Gibraltar, Escocia, Irlanda del Norte. Lo contamos así, ¿viste? Así que mira vos, Erkovic. Sí, yo de repente aprendí un montón de geografía gracias al fútbol, boludo, las capitales, las banderas, las ciudades. Tuviste que estudiar, googlear bastante para a ver dónde van, a aprender alguna palabra, me imagino, para decirles, ¿no? Sí, bueno, aprendí así algunas cosas de finés, danés, sueco. Como que va agarrando ciertas cositas del idioma, ¿no? O sea, palabras y también como ciertas cositas así que son clásicas del idioma, ¿viste? Los nombres de las calles, por ejemplo, en Finlandia son... Yo, por ejemplo, mi hospedaje estaba en Ruberkerkinkatu, tipo... ¿Qué es eso? Sí, el nombre es raro, Timo, tiene una cantidad de... Ahí está, Runeberkinkatu. En Helsinki. Increíble, ¿no? Sí, muy linda ciudad. Nada que ver con las mejores. Bueno, ¿dónde la pasaste mejor? ¿Qué te dio más alegría de todo esto? La pasé muy bien. Rafa quiere saber con qué rubia saliste. No, bueno, yo de esas cosas no hablo, pero sí, en Finlandia la pasé muy bien. Y también en Ámsterdam, en Holanda, me quedé flasheado con la ciudad. Muy buena onda, la gente vive. Se nota que es una ciudad que vive feliz, boludo. Sí, no hay problema del dólar blue ni nada por decir. No, están en otra, boludo, están en otra. Esos problemas son de acá, boludo. Están en otra. Erco, ahora... Una preguntita, ahora que él ha tenido la experiencia en carne propia de esos lugares, ¿cuáles son las problemáticas de esos países supuestamente del primer mundo desarrollados? ¿Cuáles son los problemas de la gente en esos lugares, Erco? Viste que te dicen, en Latinoamérica siempre el problema es el dinero, ¿no? Sí. Bueno, ellos siempre dicen, bueno, es que nosotros tenemos otros problemas. Si me preguntás a mí, todavía estoy tratando de descubrir cuáles son, boludo. Sí. O sea, literal, para que se den una idea de cómo se vive allá, te compras un celular, a los 3 días te cansaste, te aburrió, no te gustó, va y te compras otro. No te mueve la aguja. No es algo que te cambie de mes a mes la vida, boludo. No es como nosotros que es una compra importante, boludo. Tienen otro poder adquisitivo, es otra cosa. En materia de dinero, están en otro. Sí, a lo sumo, por ahí deben sufrir mucho el tema del frío, el tema del frío de la gente, porque claro, imagínate que estás en países donde 6 meses o más al mes hace frío todo el tiempo, boludo. En este momento en Finlandia hay tipo
ahora estamos en invierno, deben haber 5 grados bajo cero y es un día normal. En otra época llegaban tipo a los 30 grados bajo cero, lo picante. Sí, yo tengo un amigo que me contó, está en fue a Islandia, toda esa parte estuvo, y un día me acuerdo que me cuenta, no sé si en Dinamarca estaba, y dice, ah, hoy estoy feliz porque el día del verano, dice. Era el único día de verano, parece ser para ellos ese día. No sé si... Y habían tipo 15 grados y sí, se estaba quedando de calor, sí. Claro. Boludo. Y luego estaba contento por eso, viste, que era puta, una vez al año. Yo me quedé asombrado hoy. Y no me acuerdo que otro país estuvo que también que era, llegaba la, se volvía, es como la Atlántida, ¿cómo es? Antártida. Antártida. Sí, no sé cuántos días se iban a quedar en oscura. Pero me contaba. Fue al Body Fool, lo llevaron. A Islandia lo llevaron para hacer el Body Fool. De acá, de Maldonado. Y era médico, un médico era, y vinculado al Body Fool, terminó en Islandia con el Body Fool. Mirá vos cómo es la cosa. Se congeló Erco, hablando de tanto frío, quedó congelado Erco. Va a tener que bajarse unos bizcachos ahí, el hombre. Es bueno para invitarlo, viste, para tenerlo siempre, viste, de invitado, que tenemos la excusa ideal para bajarnos algún color té, algunas bebidas espirituosas, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estamos dando una imagen de borracho acá que... No, que parece su prima, boludo. Que lo vea ahí, viste, en el vestuario, viste, te ponemos, ya viste, el Fernet y el whisky, lo tenemos las dos bebidas para el hombre. Pero da cátedra, la verdad que da cátedra, Erco, O sea que cambiás las figuritas, o sea, tenés los países nórdicos, cero estrés con respecto al tema económico, pero países fríos, donde por ahí no se cosecha la amistad, como lo conocemos caliente en Sudamérica, y en Sudamérica no tenemos un mango y nuestro problema es el dinero, pero sí somos más cálidos en la parte humana, se podría decir eso, ¿no? Yo creo que sí, de nuevo, igual también, o sea, pasar tan poco tiempo, viste, uno se va un par de días de viaje y te dice, no, en Finlandia son así, son así, y tipo, pará, bro, fuiste 3 días, o sea, no puedes palparlo como es una sociedad hasta que no estás viviendo ahí, pasando un tiempo largo, viste, eso también hay mucho prejuicio, porque claro, uno dice, ah, fui a Florianópolis y es otra cosa, y claro, man, te fuiste de vacaciones, o sea, no podés comparar el día a día de un país, de una ciudad, de lo que sea, con un viaje de placer, es otra cosa. Sí. Entonces creo que en ese sentido hay mucha misconcepción, o sea, como que se hay ciertas cosas que se malinterpretan, ¿viste? Sí, es cierto, sí, es una gran verdad que estás diciendo. Sí. Uno sale nomás, que sale y se enchufás, no te están llamando del trabajo, no te están llamando de otro lado que estás y quedás completamente... No tenés por qué pensar, tengo que entrar a trabajar a tal hora. Eso te no, y de repente no te cuentan, ellos no te cuentan que por ahí el 40% del sueldo se les van impuestos, boludo. Ah, todavía eso. Claro que a causa de eso el país funciona perfecto, ¿eh? Sí, sí. Tienen buena frecuencia de trenes, de subte, está todo limpio, no hay delincuencia. Bueno, a ver, Erco, en Argentina, en Uruguay también se nos chupan el 40% con la diferencia de que no funciona nada como debería funcionar. Claro, pero no saben administrarlo, no saben a dónde va, ¿viste? No llega a dónde tiene que llegar. Ellos son estrictos, ¿viste? No, pero a ver, también, a ver, yo sé algo que jamás voy a hacer en mi puta vida, hacer defender un político, defender, o sea, no estoy en esa ni ahí, creo que la gente que defiende políticos no tiene cerebro, pero... Hay ciertas cosas, por ejemplo, acá en Argentina, el transporte es muy barato, por más que la gente no lo crea, con respecto a cómo se maneja en el resto del mundo, hay ciertas cosas acá que son muy baratas, mismo, bueno, el subte, el colectivo, todo lo que es el transporte público, también que funciona como funciona, ¿no? El subte, entre todo, funciona bien en Buenos Aires, pero la electricidad está subsidiada. Ojo, que hay un representante ahí. Está el representante mayor ahí del SUTE, ojo. ¿Cómo? No, ojo con el SUTE, digo, que tenés un representante mayor ahí del SUTE ahí, sentado. El sindicalista, no sé, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, ahí es el hombre de la revista del SUTE. Sí. Inclusive la medicina también, algunos con respecto a otros países, en Estados Unidos te da algo y te cobran. No sé. ¡Claro! Y acá, tenemos la UBA, boludo, tenemos la Universidad de Buenos Aires, que es la única universidad pública de Sudamérica.
O sea, tenemos cosas buenas, lo que pasa es que estamos tan envenenados por la televisión y por toda la mierda que es todo lo que vemos, boludo. Sí, y sobre todo cuando vos viajás, ahí donde te das cuenta de que no todo es perfecto allá como te lo plantean, ¿viste? Porque la clásica que decir, no, Europa es perfecto, Sudamérica es una mierda. Y en realidad, en ningún lugar es perfecto. Lo mismo en las culturas orientales tienen problemas. Ahora va a ser el mundial en Qatar. En Qatar las mujeres tienen que ir cubiertas hasta el orto porque no... Porque así lo dicta la religión, no se puede tomar alcohol en la calle. Entonces, o sea, hay miles de cuestiones de la cultura que son muy propias de cada país y hay que respetarlas, sí, ok. Pero no nos creamos que todos los países son perfectos porque eso no es así. Sí, es cierto. Sí. La gran verdad. Sí, este mundial va a ser aburrido, no van a enfocar las tribunas, no vamos a ver chicas bonitas en la tribuna, no va a haber nada de eso en este mundial. Túnicas y túnicas. Vamos a poner, pues, ¿viste? Ah, va a ser un mundial diferente de un montón de aspectos. Yo creo que también es un poco la ventana que el mundo descubra que hay otras culturas diferentes a la occidental, boludo. No creemos que esto es todo lo que hay y que todo el que hace las cosas de manera distinta está loco. Y en realidad, locuras hay en todos lados. De hecho, acá en Sudamérica se normalizan conductas que no son normales, boludo. Sí, sí, sí. Que una persona tenga que endeudarse para cambiar la rueda de un auto, eso no es normal. No es normal, sí. Sí, tienes razón, sí. Que una persona tenga que laburar 20 horas al día para darle de comer a su familia, eso no es normal. Sí, eso sí. Que una persona tenga que estudiar y trabajar al mismo tiempo, eso no es normal. En Estados Unidos vos vas y te preguntan, ¿vos estudiás o trabajás? Sí, sí. Y acá vos le decís, no, yo estudio y trabajo. Ay, ¿cómo haces? ¿Y cómo te dan los tiempos? Claro, no conciben la vida de esta manera. Sí. Yo me paré en los hoteles en la gira del Reino Unido. A mí me pusieron en un hotel con dos luchadores de Estados Unidos. Y yo soy de Boedo, boludo, yo soy un pibe de barrio, está bien, o sea, no nací en la villa, pero tampoco que tuve una infancia así de pitos y rosas, boludo, yo sé, soy camaleón, boludo, sé, o sea, lo que es la vida de barrio. Y estos pibitos, imagínate, de 20, 25 años, y por ahí no les cambiaba la toalla un día y se sentían terribles, boludo, mal, y tipo, dale, boludo, o sea, claro, o sea, es otra forma de vivir. Sí, nosotros sí. Los sudamericanos somos mucho más versátiles, boludo, somos mucho más camaleónicos. Pero porque también tenemos la costumbre, porque vivimos en sociedades que son impredecibles, boludo. Sí, sí, que sí, tienen sí. Una economía impredecible, que puede cambiar todo de un minuto a otro, que tenemos políticos que son corruptos, tenemos gente que es una mierda manejando el poder, y eso lo que hace es que la gente normalice y se acostumbre a cosas que no son normales. Pero bueno, eso también te da una cancha cuando estás fuera de la caja, cuando te toca lidiar con situaciones adversas. Sí, sí, la gran verdad, sí. Sí, nosotros acá en verano, por ejemplo, llega febrero y ya nos empezamos a temblar a ver qué pasará en Argentina, ¿viste? Porque siempre en febrero pasa algo raro, ¿eh? Siempre pasa algo. Siempre, boludo. O sea, siempre nosotros, nos despertábamos, ¿viste? Entrábamos, yo trabajé en hoteles mucho tiempo, a ver qué pasa en Argentina, ¿viste? Porque ustedes tornudan, ¿viste? Y nosotros nos resfriamos, ¿viste? Bien, así. Pero no es una gran verdad, sí, lo que sigue es una gran verdad. Sí, nosotros a veces pensamos una cosa y no es tan así. La gente está en otra. Y bueno, igual así como vos decís que estudia y trabaja, hay mucha gente que tiene hasta dos trabajos, ¿viste? Y estudia todavía. Es así, muchachos, es así. Es una gran verdad. Bueno, Gerto, realmente ha sido muy enriquecedora esta charla. Tuvimos un programa completamente distinto a todos. Hemos aprendido muchísimo y bueno, manejate vos los tiempos porque sabemos que tenés una agenda muy muy cargada. Sí. Sí, me tengo que ir ya porque me tengo que ir hace media hora. Bueno, entonces desde ya te agradecemos muchísimo, seguiremos observando tu carrera, aprendiendo también de todo lo que vas transmitiendo, aprendiendo también a través tuyo a conocer otros lugares donde se lucha, otros estilos, y nada, bueno, gracias, Gerco. Bueno, muchas gracias. A ustedes, muchachos, por invitar, después pásenme el link para poder ver la entrevista y etcétera, etcétera. Perfecto. Y un saludo a toda la gente que está mirando. Muy bien, vamos arriba. O sea, una pregunta, ¿San Lorenzo o Huracán? ¡San Lorenzo, papá! Bien, ciclón. Claro que sí. Y bueno, nos vemos pronto en Uruguay. Bueno, quiero ir para allá. Dale. Vamos, en verano, ¿viste? En verano, que vale la pena. Conoce a ciertos promotores de allá, así que ahí puede haber algún contacto. Sí, ¿eh? El verano. Pónganse, boludo, pónganse. Pónganse y no vendan humo, hagan las cosas bien. No. Demuestra
al mundo de la lucha libre que Uruguay existe, boludo. Sí, eso es lo que tenemos que llegar a hacer, exactamente. Claro. Han pasado varios que después han triunfado acá y después triunfaron en el exterior. Así que, por algo debe ser, ¿no? Bueno. De una. Nos vemos, Erco. Sí, nos ponemos en contacto, sí, ahora. A través de Rafa, muchas gracias. Nos alegramos, la verdad, fue fabuloso la charla esta, la verdad que quedó enriquecedora. Ya sé que muchos muchachos nos están llamando para ponerse en contacto contigo. Así que vamos arriba, Erco. ¿Estamos? Vamos arriba a la Celeste, que estén bien, Papu Bessi. Vamos arriba a Polonia también. Vamos arriba a Polonia y San Lorenzo. Nos vamos. Bueno, Rafita, no sé, seguimos con más. La verdad que valió la pena la espera de poder hablar con este muchacho. La verdad, estuvo fabuloso. Sí, sí. Y apenas quedaron muchas cosas así, para hablar, pero bueno. Bueno, pero tuvimos un panorama de tener idea de qué es lo que se está haciendo por afuera. Y en realidad, creo que lo más interesante también es, primero, saber que se puede, porque sí. Ahí va, lo que te iba a decir. Eso es un tema, nada más que hay que... hay que ponerse, sí, sí. Como todas las cosas, ¿no? Sí. A este chico no, las cosas no le cayeron de arriba. Que no pudimos hacerle pregunta, tú más o menos podés contar el historial de él, porque no llegamos a profundizar como su nacimiento. Hace ya bastante que está luchando en la Argentina, y nada, tuvo un desarrollo importante, incluso desde el punto de vista físico, porque cuando yo lo conocí, no tenía el porte físico que después adquirió, porque se puso también al gimnasio. Sí, físicamente me hace acordar a... No, que él en su comienzo me hace acordar a Miguel del Comité, a Michael. Así en físico, así, flaquito, largo. Que mide mucho menos que Michael. Pero sí, ¿no? ya sé, pero te digo, tipo flaquito. Michael es una jirafa. Claro. Pero así flaquito. Pero yo el físico de manera tal que puede luchar en cuero, digamos. Claro, que antes venía con una remera y un sombrerito. Pero después, bueno, se fue desarrollando. Y insisto, haber logrado esto, de todas maneras, yo no quería generar polémica, pero también un poco en la Argentina hay gente que le busca bajar el precio a lo que hizo, ¿no? Realmente, y me parece totalmente injusto porque por ahí algunos que hablan y no salen de su barrio, digamos, y este hombre fue a... Sí, sí. No, la verdad que... Con tantos otros lugares, autogestionándose. Sí. No, pero tú, la verdad que, yo te digo la verdad, está llegando a países, abriendo el mercado también, porque con toda seguridad claro, porque, va a traer, van a otros argentinos van a llegar ahí. A pesar de lo que dice, que es real, sabemos nosotros que, voy a decir, Argentina, toda la vida, antes era Fangio Monzón, después fue Maradona... Ahora es Messi, y no saben mucho más que eso, piensan que Río de Janeiro es la capital de Argentina, sí, bueno, sí. Cosas así. Sí, sí, cierto. Sí. Pero indudablemente se abre algo, porque él va con la bandera y tiene la bandera grabada en bordada en el pantalón, o sea que... Sí, no. Representa cabalmente a la Argentina. Sí, sí, sí. A todos los lugares que va. Sí, sí, bien. Inclusive te digo más, él estaba en Chile peleando, me acuerdo, y empezó a salir la gira. Nos quedan 10 minutos, sí. Y saltó a Europa, y digo, pa, qué salto tuvo este muchacho. Ahí uno empezó a prestar atención. Bueno, pero por ahí tiene que ver con esto que declaró, ¿no? El hecho de que no centralizarse en ir a los lugares
como puede ser México, Japón o Estados Unidos, que es a lo que todo el mundo apunta, sino que abrió caminos a lugares inesperados. Yo confieso, yo no tenía idea que se luchara en Rumania, ¿eh? En eso. Sí, en Rumania. Y viste lo que dijo Tigo Mar. Dijo, viste, que conoció a alguien de Bulgaria, así que en cualquier momento en Bulgaria te va a estar peleando él, porque se conoció con alguien. También. Va a estar en Bulgaria. Y eso va abriendo, porque él a donde va conociendo gente y ahí se va arrimando otras cosas, ¿viste? Pero es un embajador. Ahí va, eso es lo que dijiste tú, exacto. Esos son tus palabras, exacto. Lo ven a él y dice, Argentina. Y bueno, algunos se le tiene que ocurrir, decía, a ver, ¿dónde queda? Este muchacho vino a luchar acá, ¿quién más hay? A ver, ¿qué más hay en la Argentina para traer? Sí, sí. Indudablemente que va a terminar él por ahí volviendo a alguno de estos lugares, como ya pasó que en la dance de pro wrestling de Dinamarca ya estuvo en dos oportunidades. Pero en algún momento decís, bueno, y aparte de Herkowicki, ¿qué hay en Argentina? Deben pensar de que no es, deben saber o imaginarse que no es el único luchador que hay. Sí, 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 no, y hay unos cuantos en Argentina. Hoy en día, viste, jóvenes, ¿no? No, por eso. Ya tuvimos el fin de semana en Chile, Chuck Dixon y Frankie Legrand luchando en Chile. Hicieron en las últimas semanas, estuvieron en la Comic Con de Chile en 3 días, con 3 días consecutivos, haciendo 3 shows por jornada. ¿Po? O sea, 9 luchas en 3 días, y después el fin de semana, Dixon y Frankie Legrand en CLL, y Frankie Legrand también estuvo en GEN. ¿Mirá? Lucio hizo la gira en México. Sí, eso te iba a decir. Está Tito Moran Jr. también, que bueno, ha ido a varios lugares. Y esto de alguna manera creo que genera también la inquietud de conocer qué hay más allá, ¿no? Sí, inclusive, bueno, Hijo Man también va a ir. Sí, Gijomán está radicado allá, Mosca está radicado allá. Sí, Gijomán creo que pronto va a Japón y Estados Unidos. Sí, eso es lo que se ha planteado. Así que, bueno, se abren toda una serie de posibilidades, pero bueno, hay que hacerlo y bueno, vamos a repetir entonces que Herco tiene para compartir. Obviamente que no es gratis. Sí, no, por supuesto. Está en la etapa libre. Pero hay que comunicarse con él para acceder a este material que tiene diseñado también para poder tener una guía como para poder hacer algo similar a lo que él hizo. Sí, por supuesto. Sí, el conocimiento ya de por sí. Sí, vale, de todas maneras. Hay una cuestión de personalidad y creo que es algo que también que es altamente notorio, como se ha dado cuenta también el pulpo. La personalidad de Herkowicki es avasallante, ¿no? Sí. Parece que estuvieron enchufados en 360. Pero no, bien, no, y bien ubicado el muchacho, están sus pensamientos, no tiene en la cabecita esa, no tiene nada flojo. No, la verdad me impresionó más todavía. Uno le caía bien el personaje cuando uno lo vio hace años atrás, ¿no? Me había llamado la atención, y después a medida que ibas publicando en Arras de Lona Blogspot, 2021.blogspot.com, y vos en Cuadrilato Cacho también, y iba estudiando el muchacho, y digo, bueno, este muchacho tiene algo tiene que tener, porque no te llama, no es para cualquiera. Claro, no es porque te ofreciste tú, no. Bueno, hay una guía, que es lo que el material, insisto, que él tiene para transmitir, pero después... Sí, vos tenés que poner la otra parte. Seguro. Sí, físicamente, todo tiene que tener... Para que no sé qué vi acá, que me pinché. Cuidado. Hay una cosa, no sé, me pinché. No sé. Bueno, no importa.
Así que, bueno, Zodíaco, realmente a mí también me enorgullece, porque el que me conoce sabe que hace 5 o 6 años que vengo jodiendo con Jerko Whisky. Sí. Y finalmente bueno, ha llegado. Hay varios que ya. Bueno, yo inclusive te dije, ya con varios hablado que hay que hacerle un monumento a Rafita, porque se han hecho conocidos, mucha gente joven, y Rafa tiene buen ojo bien de cazador, y te dice acá, este, ha nombrado a varios que han nombrado, el futuro lo demostró, ¿no? Que son de pasta, sí, que son buenos, sí, ¿no? Sí, por eso, mismo Lucio también, había caído en mi órbita, así que lo que sí tenemos que informar que se ha producido una lesión. ¿De quién esta vez? Hablando de esto, ¿no? El Theo Griffin. ¿Otra vez? Ah, no, fue Mandelmulf. Otra vez fue Mandelmulf. Bueno, Mandelmulf está recuperado, pero ahora se ha lesionado lamentablemente Theo Griffin, así que le deseamos una pronta recuperación, que es otro de los que está en mi radar. Sí, el otro día estuvimos hablando de él con alguien, un asesor que tenemos, y estuvimos hablando justamente de Theo Griffin, que lo secamos, como quien dice. Y hablamos de otro muchacho también, que sé que te gusta a ti, de pelo largo. Creo que no tiene pelo largo todavía. Bastante ágil, volador. Casi. Exactamente. Bueno, casi tuve la suerte de verlo el domingo en acción. Estuvo también en un show de duelo de leyenda. Y sí, está también en mi top 5. No, hay varios ahí que estamos. Estuve justamente en una larga charla. Y me acordaba, digo, mira, estos son los recomendados del Rafa, ¿viste? ¿Viste como ahí antes un programa musical? ¿Te acuerdas que era? No me acuerdo cuál era. Los recomendados, estos recomendados del Rafa. A ver, va a ver que en el tiempo, ¿viste? Que los muchachos vengan y el Rafita le hagan un premio al Rafa. ¿Quién te dice? Bueno, la otra vez me hicieron una nota unos colegas que son de la agrupación Wrestling Argentino. Y están planeando la Copa Rafael Lanois. Sí, no le ponga duda. Y sí, ¿por qué no? Un premio también, el premio de Rafa Daro y el luchador del año. ¿Qué te parece? La entrega ahí cuando ustedes hagan el, ¿cómo se llama? El Día del Luchador. El Salón de la Fama. El Salón de la Fama, ¿viste? Qué nivel, ¿eh? Hay que hacer eso, ¿viste? Hay que copiar esas cosas buenas que hacen ellos y valorizamos más todavía, ¿no? A los nuestros. Sí, nos está quedando 1 minuto y medio y nos está cortando. Mira, realmente, de vuelta, para que quede el récord, gracias a Jerko, que se ha brindado. Sí. Y bueno, hemos tenido un programa distinto. Sí. Y hablamos se pasó volando, más que nunca. Cosa que por ahí no tanto si hablamos de lucha, obviamente, sí, pero también de crecimiento. Y en algún momento me acordaba de Lito Nevia, por aquello de dicen que viajando se fortalece el corazón. Exactamente, una gran verdad. No, en serio, los viajes te abren la mente, te abren mucho la mente, la verdad. Y este muchacho, la verdad que dejó alta la vara, ¿no? Dejó muy alta la vara. Sí. La verdad es que sí, bueno, nos dejó ahí bastante pensativo. Esto ha servido para muchos muchachos que están escuchando, para que tomen nota, cómo es esto. Así que no le ponga duda que muchos émulos de Jerko van a salir de acá. ¿Qué te dice? Es así, sí, ¿no? Sí, hay que tener lo que hay que tener también, sí, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Por supuesto. Sí, por supuesto. Es un arranque. El ojo del tigre, que es lo que falta, y lo tienen que poner ellos, ¿no? Es así la historia. Indudablemente. Bueno, Rafita, te dejo. Que pases bien. Bueno, tenemos previsto para el martes que viene, sí. Sí, tenemos previsto al señor Huerta de Producciones H de Monterrey, Nexa y varias ciudades más de Puebla, de México. Y va a estar el último corsario. Un luchador, ay, se nos cortó el rap. No sé, como quiera. Vamos a esperar un poquito. A ver, Rafita. Sí, se pide bien, nos queda la madre, la estrella del programa. Uno acá está solamente como moderador, nomás.
A ver, Rafita. Rafa, la voz. Que te viene a matar en el tiempo. Lindo tema este, me gusta. Grandes bandas. Saludo a Gabriel el Manco González. Está trabajando el muchacho, a veces no hablamos tanto como antes con él. Aquí en, a ver, saludos. Saludos a Sara también, un besito enorme a Sara. Olivera. Oh, qué bueno. Sí, Rafa, le faltó los saludos a los amigos acá de Uruguay, Argentina, que manda. Se nos fue Rafita. Para que me comunico con el Rafa vía WhatsApp. Vamos a ver, Rafa, si vuelve Rafa, ya le mandé el mensaje. Estamos atentos. Bueno, hoy mandamos saludos a la gente, viste, a Facundo de los Santos, a Germán Miñoles, que son los muchachos que se están moviendo esta movida que va a haber de lucha libre en Montevideo. Así que este va a ser, el 2023 va a ser un año bastante amplio y fructífero para todos. La gente está, muchachos, se están moviendo todo, Ídolo del Ring, Gladiadores, Lucha Manía, Generación R, todos se están moviendo para hacer este un gran año. Vamos a ver. Ahí no se olviden que estamos con la lucha femenina también, que se va a arrancar. Y ahí estamos con Rafa, desde la Baticueva, bueno. Desde la Baticueva de Argentina. Estamos, Rafa, no queríamos irnos así nomás, Rafita. Usted es una institución. Bien, ya... bueno, qué sé yo, pensé que ya no, quedaba. No, no te vamos a dejar abandonado. No te vamos a dejar tirado por ahí, viste. No, justo se cortó, viste, y bueno. Bueno, para despedirnos prolijamente, entonces. Sí, ahí va. Gracias para todos los que se conectaron. También mandar saludos a tus fans que hoy no pudiste mandar, no, a Santoro. A Juan Santoro, a Carlos Granelli de Montevideo, a Fernando Dueck y a todos aquellos. Bueno, a Mónica Rodríguez también. No, que Mónica acá, la heredera, que la quería Mónica. El padre de ella siempre está presente con nosotros acá, lo llevamos, el espíritu de él siempre está. Antes de irnos, sí. Que hace poco antes de comenzar el programa ya está hecho el lanzamiento del festejo del Día del Luchador 2022. A ver, importante esto, a ver. El Día del Luchador 2022 se va a estar celebrando el día sábado 3 de diciembre en la pizzería Balón 5, Juan Manuel 62 de la localidad de Loma del Mirador, o sea, a metros de Juan Bautista Alberdi y General Paz, en Matadero, un lugar donde se confluyen todas líneas de colectivos de distintos lugares. Mira qué bueno. Al lado del bingo de Loma del Mirador. Así que bueno, ya está en camino el nuevo notable, notable. Así que mira qué bueno. Bueno, saludo a Mónica, a Miguelito, bueno, el Cacho ya anda por Puerto Madryn. Sí, lo tenemos cazando ballenas. Mirá, el ballenero. ¿Quién lo vio el Cacho? Claro, tiene la ballenita de la camisa. Ah, también, sí, lo máximo que puede aspirar a ganar, ¿no? A atrapar. Qué nivel.
Bueno, Esto después lo voy a estar también publicando allí en el blog. Dale. Se vuelve a festejar el Día del Luchador en Argentina. Ya hay varios que han confirmado su asistencia. Está perfecto. Que hace un rato ya Frequito. Bueno, después tu amigo, los uruguayos esos, te gustaría invitarlos para cuando arranquemos en tanto acá en Piriápolis o en Montevideo. Queremos invitarlos a que estén presentes, invitados especiales en la zona VIP. ¿Está? Después te traslado la invitación para que estén ellos, ¿viste? Porque la verdad que siempre todo el año sí, le ha gustado las cosas que hacemos, así que, ¿por qué no invitarlos? Sí, de hecho Santoro no se pierde tampoco las luchas iniciales. Tenemos que subir la media de Carroña, pero después la van a ver en Sport Media Visión en YouTube. Si vas a subir las medias, las dos suba, porque sí. Sí, el problema que tienen es que quieren bastante. Bueno, Rafita, nos vamos entonces. Redondeamos ahí, ¿hay algún evento este domingo? ¿No? Bueno, este fin de semana, el domingo, está de lo que es lucha libre específicamente, La Masa y Biloni en Quilmes. Un nuevo capítulo de la ya larga rivalidad de La Masa y Biloni. En este caso, organizado el evento por el Super Pibe, amigo. Un saludo a Espinosa. Saludos, Espinosa. También va a estar presente Sociedad de Fomento de Villa Luján, en la calle Mozart y Avenida Otamendi, en la localidad de Quilmes. Y el sábado hay otra cosa que también me gustaría ir, a ver si me puedo hacer una escapada. Es un triple torneo, pero de catch wrestling. Mirá. Ah, sí, sentí que había... Que la otra vez estuve entrevistando a su mentor. Mirá, interesante, eso es interesante. Sí, eso. Van a hacer torneo abierto de catch wrestling, de grappling, que es una modalidad en la que solo se define por sumisión. Sí. Y también de artes marciales mixtas. Esto va a ser en la calle Bricks 45, en la localidad de Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires. ¿Vas a alargarte hasta ahí, no? ¿Vas a hacer el intento? ¿Eh? ¿Vas a hacer el intento estar ahí? Voy a tratar de ir porque es algo que me resultó muy interesante, hablando con el muchacho. Es algo diferente, algo distinto. No es diferente, te va a gustar. Tiene unos agarres, tiene unas llaves ahí bastante interesantes, la verdad. Y ya de paso un saludo, bueno, saludo no, que Dios le tenga la gloria a Billy Robinson, que nosotros fuimos a unos talleres que hizo en Arkansas, él, un inglés, la verdad, que de catch wrestling, una eminencia, alto así como vos, pero más corpulento. La verdad que Dios le tenga la gloria, un gran señor. Y él era experto en catch wrestling. El mentor de estos muchachos también es un inglés, que es Ian Jones, así que Sí, bastante. Bueno, Bruce Lee también hizo grappling, también se dedicó a eso. Bueno, Rafita, nos vemos, y el domingo el cumpleaños en Atorrante, sin vergüenza, uruguayo, ¿no? Ni quiero nombrarlo. Sí, esperemos que en algún momento pueda completar, porque básicamente hay momentos que me recuerda a John Lennon, porque es un gran soñador. Ah, sí, la verdad que sí. Y sobre todo... Ha dejado el alma ese tipo. Hay que elogiar la perseverancia. Sí, la gran verdad. Un medio hostil, donde no hay no hay mucho referente a su alrededor, pero que no ceja en su esfuerzo de poner la lucha por delante. Así que ha conseguido, con el tiempo, ha conseguido varios apóstoles que lo están rodeando. Antes era solo contra el mundo, ahora tiene varios ahí que lo están acompañando, la verdad. Sí. Más que nada hay que reconocer la perseverancia y el esfuerzo que pone para todo. Así que bueno, no lo nombramos para no adelantar. Dejalo quieto, porque saltan varios más después.
que su nombre que también cumple que su nombre de pila recuerda a un árbol, sí, sí, sí. No, y después está, hay un árbitro también que cumple años, después está, hay varios luchadores también que cumplen, los mesizos, los Bulldog Jack, que son dos muchachos que luchan acá en Uruguay, que son cumplen justamente ese mismo día. Bueno, nos vamos, Rafita, que pases bien, bueno, nos veremos. Un placer nuevamente. Un placer, el martes que viene, estamos ahí, estamos llegando a fin de año, vamos a estar este mes de noviembre. Y vamos a ver si nos dejan el primer martes de diciembre, a ver si las actividades que se están armando nos dejan estar al aire, así que vamos a tomar vacaciones por el mes de diciembre y volvemos el segundo martes de enero, volvemos con todo, Rafita, así que ¿va? Y bueno, nos veremos, así que saludo a todo el mundo, gracias por estar ahí acompañándonos. Nos veremos el martes próximo, martes 15, a las 18 horas en FM Buenos Aires y Canal 3. Adiós. Aires TV. Estamos en el aire. Estamos en Punta del Este. Transmitiendo para toda la ciudad. Estás escuchando FM Buenos Aires. Cada día más cerca tuyo. Casi 20.000 usuarios entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Panadería Balneario Buenos Aires. Confitería, rotisería, panificación fresca todos los días. Panadería Balneario Buenos Aires. Artículos de primera necesidad, bebidas, lácteos, vinos y mucho más. Calle 49 y 28, Balneario Buenos Aires. Teléfono 4277-4336. Panadería Balneario Buenos Aires. Ahora, en Balneario Buenos Aires y alrededores, Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos. Servicio de DJ, actos públicos, actos políticos, shows, desfiles. Sonorización y musicalización de predios, ferias, reuniones y mucho más. Sistemas de sonido para congresos y conferencias. Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. Ahora en Balneario Buenos Aires y alrededores. Contrataciones 099-053-091. Soundtrack. Sonido e iluminación profesional.
La mayor cobertura de los mejores recitales en Estados Unidos la encontrás en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Sir Paul McCartney. Roger Waters. The Figs. Red Hot Chili Peppers. Orchestral Manovers in the Dark y muchos más. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Viví la música. Viví los mejores recitales de Estados Unidos en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Lideramos el segmento, marcamos la diferencia. Somos mucho más. Somos Multimedios de la Costa. Canal 3, Buenos Aires TV. Estamos en el aire. Estamos en Punta del Este. Transmitiendo para toda la ciudad. Estás escuchando FM Buenos Aires. Cada día más cerca tuyo. Casi 20.000 usuarios entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Panadería Balneario Buenos Aires. Confitería, rotisería, panificación fresca todos los días. Panadería Balneario Buenos Aires. Artículos de primera necesidad, bebidas, lácteos, vinos y mucho más. Calle 49 y 28, Balneario Buenos Aires. Teléfono 4277-4336. Panadería Balneario Buenos Aires. Ahora, en Balneario Buenos Aires y alrededores, Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos. Servicio de DJ, actos públicos, actos políticos, shows, desfiles. Sonorización y musicalización de predios, ferias, reuniones y mucho más. Sistemas de sonido para congresos y conferencias. Soundtrack, sonido e iluminación profesional. Ahora en Balneario Buenos Aires y alrededores. Contrataciones 099-053-091. Soundtrack, sonido e iluminación profesional. La mayor cobertura de los mejores recitales en Estados Unidos la encontrás en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Sir Paul McCartney. Roger Waters,
The Fix. Red Hot Chili Peppers, Orchestral Manovers in the Dark y muchos más. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Viví la música, viví los mejores recitales de Estados Unidos en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV Canal 3. Lideramos el segmento, marcamos la diferencia. Somos mucho más, somos Multimedios de la Costa. Canal 3, Buenos Aires TV. Estamos en el aire. Estamos en Punta del Este. Transmitiendo para toda la ciudad. Estás escuchando FM Buenos Aires. Cada día más cerca tuyo. Casi 20.000 usuarios entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Panadería Balneario Buenos Aires. Confitería, rotisería, panificación fresca todos los días. Panadería Balneario Buenos Aires. Artículos de primera necesidad, bebidas, lácteos, vinos y mucho más. Calle 49 y 28, Balneario Buenos Aires. Teléfono 4277-4336. Panadería Balneario Buenos Aires. Ahora, en Balneario Buenos Aires y alrededores, Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos. Servicio de DJ, actos públicos, actos políticos, shows, desfiles. Sonorización y musicalización de predios, ferias, reuniones y mucho más. Sistemas de sonido para congresos y conferencias. Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. Ahora en Balneario Buenos Aires y alrededores. Contrataciones 099-053-091. Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. La mayor cobertura de los mejores recitales en Estados Unidos la encontrás en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV Canal 3. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Sir Paul McCartney. Roger Waters, The Fix, Red Hot Chili Peppers, Orchestral Manovers in the Dark y muchos más. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Viví la música,
Viví los mejores recitales de Estados Unidos en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV Canal 3. Lideramos el segmento, marcamos la diferencia. Somos mucho más. Somos Multimedios de la Costa. Canal 3, Buenos Aires TV. Estamos en el aire. Estamos en Punta del Este. Transmitiendo para toda la ciudad. Estás escuchando FM Buenos Aires. Cada día más cerca tuyo. Casi 20.000 usuarios entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Panadería Balneario Buenos Aires. Confitería, rotisería, panificación fresca todos los días. Panadería Balneario Buenos Aires. Artículos de primera necesidad, bebidas, lácteos, vinos y mucho más. Calle 49 y 28, Balneario Buenos Aires. Teléfono 4277-4336. Panadería Balneario Buenos Aires. Ahora, en Balneario Buenos Aires y alrededores, Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos. Servicio de DJ, actos públicos, actos políticos, shows, desfiles. Sonorización y musicalización de predios, ferias, reuniones y mucho más. Sistemas de sonido para congresos y conferencias. Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. Ahora en Balneario Buenos Aires y alrededores. Contrataciones 099-053-091. Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. La mayor cobertura de los mejores recitales en Estados Unidos la encontrás en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Sir Paul McCartney. Roger Waters, The Fix, Red Hot Chili Peppers, Orchestral Manovers in the Dark y muchos más. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Viví la música. Viví los mejores recitales de Estados Unidos en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV Canal 3. Lideramos el segmento, marcamos la diferencia. Somos mucho más. Somos Multimedios de la Costa.
Canal 3, Buenos Aires TV. Estamos en el aire. Estamos en Punta del Este. Transmitiendo para toda la ciudad. Estás escuchando FM Buenos Aires. Cada día más cerca tuyo. Casi 20.000 usuarios entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Panadería Balneario Buenos Aires. Confitería, rotisería, panificación fresca todos los días. Panadería Balneario Buenos Aires. Artículos de primera necesidad, bebidas, lácteos, vinos y mucho más. Calle 49 y 28, Balneario Buenos Aires. Teléfono 4277-4336. Panadería Balneario Buenos Aires. Ahora, en Balneario Buenos Aires y alrededores, Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos. Servicio de DJ, actos públicos, actos políticos, shows, desfiles. Sonorización y musicalización de predios, ferias, reuniones y mucho más. Sistemas de sonido para congresos y conferencias. Soundtrack, sonido e iluminación profesional. Ahora en Balneario Buenos Aires y alrededores. Contrataciones 099-053-091. Soundtrack, sonido e iluminación profesional. La mayor cobertura de los mejores recitales en Estados Unidos la encontrás en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Sir Paul McCartney. Roger Waters, The Figs, Red Hot Chili Peppers, Orchestral Manovers in the Dark y muchos más. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Viví la música. Viví los mejores recitales de Estados Unidos en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Lideramos el segmento, marcamos la diferencia. Somos mucho más. Somos Multimedios de la Costa. Canal 3, Buenos Aires TV. Estamos en el aire. Estamos en Punta del Este. Transmitiendo para toda la ciudad. Estás escuchando FM Buenos Aires. Cada día más cerca tuyo.
Casi 20.000 usuarios entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Panadería Balneario Buenos Aires. Confitería, rotisería, panificación fresca todos los días. Panadería Balneario Buenos Aires. Artículos de primera necesidad, bebidas, lácteos, vinos y mucho más. Calle 49 y 28, Balneario Buenos Aires. Teléfono 4277-4336. Panadería Balneario Buenos Aires. Ahora, en Balneario Buenos Aires y alrededores, Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos. Servicio de DJ, actos públicos, actos políticos, shows, desfiles. Sonorización y musicalización de predios, ferias, reuniones y mucho más. Sistemas de sonido para congresos y conferencias. Soundtrack, sonido e iluminación profesional. Ahora en Balneario Buenos Aires y alrededores. Contrataciones 099-053-091. Soundtrack, sonido e iluminación profesional. La mayor cobertura de los mejores recitales en Estados Unidos la encontrás en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Sir Paul McCartney. Roger Waters, The Fix, Red Hot Chili Peppers, Orchestral Manovers in the Dark y muchos más. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Viví la música. Viví los mejores recitales de Estados Unidos en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Lideramos el segmento, marcamos la diferencia. Somos mucho más. Somos Multimedios de la Costa. Buenos Aires TV. Estamos en el aire. Estamos en Punta del Este. Transmitiendo para toda la ciudad. Estás escuchando FM Buenos Aires. Cada día más cerca tuyo. Casi 20.000 usuarios entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.
Panadería Balneario Buenos Aires. Confitería, roticería, panificación fresca todos los días. Panadería Balneario Buenos Aires. Artículos de primera necesidad, bebidas, lácteos, vinos y mucho más. Calle 49 y 28, Balneario Buenos Aires. Teléfono 4277-4336. Panadería Balneario Buenos Aires. Ahora, en Balneario Buenos Aires y alrededores, Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos. Servicio de DJ, actos públicos, actos políticos, shows, desfiles. Sonorización y musicalización de predios, ferias, reuniones y mucho más. Sistemas de sonido para congresos y conferencias. Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. Ahora en Balneario Buenos Aires y alrededores. Contrataciones 099-053-091. Soundtrack. Sonido e iluminación profesional. La mayor cobertura de los mejores recitales en Estados Unidos la encontrás en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Sir Paul McCartney. Roger Waters, The Figs, Red Hot Chili Peppers, Orchestral Manovers in the Dark y muchos más. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Viví la música. Viví los mejores recitales de Estados Unidos en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Lideramos el segmento, marcamos la diferencia. Somos mucho más. Somos Multimedios de la Costa. Buenos Aires TV. Estamos en el aire. Estamos en Punta del Este. Transmitiendo para toda la ciudad. Estás escuchando FM Buenos Aires. Cada día más cerca tuyo. Casi 20.000 usuarios entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Panadería Balneario Buenos Aires. Confitería, roticería, panificación fresca todos los días. Panadería Balneario Buenos Aires. Artículos de primera necesidad, bebidas, lácteos, vinos y mucho más. Calle 49 y 28, Balneario Buenos Aires. Teléfono 4277-4336. Panadería Balneario Buenos Aires. Aires.
en Balneario Buenos Aires y alrededores. Soundtrack, sonido e iluminación profesional. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos, servicio de DJ, actos públicos, actos políticos, shows, desfiles, sonorización y musicalización de predios, ferias, reuniones y mucho más. Sistemas de sonido para congresos y conferencias. Soundtrack, sonido e iluminación profesional. Ahora en Balneario Buenos Aires y alrededores. Contrataciones 099-053-091. Soundtrack, sonido e iluminación profesional. La mayor cobertura de los mejores recitales en Estados Unidos la encontrás en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Sir Paul McCartney. Roger Waters, The Fix, Red Hot Chili Peppers, Orchestral Manovers in the Dark y muchos más. Adrián Pico Linares, enviado exclusivo a Estados Unidos. Viví la música. Viví los mejores recitales de Estados Unidos en FM Buenos Aires y Buenos Aires TV, Canal 3. Lideramos el segmento, marcamos la diferencia. Somos mucho más. Somos Multimedios de la Costa. Buenos Aires TV. Estamos en el aire. Estamos en Punta del Este. Transmitiendo para toda la ciudad. Estás escuchando FM Buenos Aires. Cada día más cerca tuyo. Casi 20.000 usuarios entre el campus, los polideportivos de Cerro Pelado y San Martín, así como centros de todo el departamento. Casi 145 docentes dictando cursos gratuitos para nuestra gente. Invertimos en nuevas luminarias para el Estadio Domingo Burgueño Miguel y fomentamos eventos deportivos durante todo el año. Porque invertir en deporte es invertir en nuestra gente. Somos Maldonado, somos capital del deporte. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Panadería Balneario Buenos Aires. Confitería, rotisería, panificación fresca todos los días. Panadería Balneario Buenos Aires. Artículos de primera necesidad, bebidas, lácteos, vinos y mucho más. Calle 49 y 28, Balneario Buenos Aires. Teléfono 4277-4336. Panadería Balneario Buenos Aires. Ahora, en Balneario Buenos Aires y alrededores, Soundtrack, sonido e iluminación profesional. Eventos sociales, cumpleaños, casamientos, bautismos, servicio de DJ, actos públicos, actos políticos, shows de...